Y que se escuche fuerte ese aplauso para los alumnos de segundo grado.
los alumnos de segundo y tercer grado del Jardín de Niños Matías Romero.
Junta de Gobierno. Y ellos van a hacer el favor de entregarle los globos. Ustedes lo van a inflar, van a regresar a sus asientos y ahí lo van a romper. Va a ser tres veces, quien lo haga primero es la ganadora. Niños, un poco más para atrás, por favor, un poquito más para atrás. Aquí a esta altura, ustedes no van a inflar el globo, se lo van a dar a mamá para que mamá lo infle y lo rompa su asiento. A la de tres, niños, preparados, uno, dos, tres. Thank you.
fuerte los aplausos para la mamá ganadera. Aparte del premio que va a dar el agente municipal ahí en la mesa, hay un premio por parte de la Escuela Secundaria Técnica 194. Entonces, haciendo la invitación a las mamás, una por una, por favor, no se amontonen. Vamos a darle las instrucciones. Se van a poner las mamás que van a participar por acá, que ponen atención. Las mamás van a pasar corriendo, van a venir por un huevito. Aquí las hermosas americanas tienen unos huevitos para ustedes. Se van a poner la cuchara en la boca, se van a poner un huevito y van a regresar a depositar los huevos con las otras americanas que también están hermosas, creo que sí. Entonces, hasta que completen sus 5 huevitos, ese sería la ganadora de este juego. Entonces, ¿hay alguna duda con este juego? Van a correr primero con esos huevos y luego regresan. Así se les sale de nuevo camino, regresan con otro huevo, déjense, nuestro decano va a levantar por ustedes. ¿No pasa nada? ¿Valores? ¿Todo bien? Bueno, a la cuenta de 3, vamos a empezar. Ahí me pone una musiquita para que estén más alegres que todo, claro. Entonces, 1, 2, 3. Bueno, bueno, bueno. Ahora la primera mamá. Apoyar el primero. Ahora la primera mamá. Ya representando el primero. Ahora las otras mamás no se quedan atrás. Venga, venga. Venga. Corriendo, corriendo porque les gana. Eso. La mamá del medio está en mucho ímpetu, mucha energía, venga, venga. A punto estamos perdiendo la mamá porque le están de ventaja, ahí por favor, por eso. Hijo de la señora del medio va por el contrario. Ya tenemos una ganadora. Un aplauso para nuestra mamá. A ver. Un aplauso. Pues pasen a recoger su premio. El premio por parte de la Escuela Secundaria Técnica lo va a dar nuestro director. Adán Miguel Fuentes. Entonces, también pueden pasar a recoger su premio. Y aparte de la mesa, pues también hay un regalito para ustedes. Pasen la mesa. Para mí siempre ha sido un gran gusto, un gran honor que venir a las comunidades, no solamente este año, el año pasado también cumplimos con todas ustedes, porque es algo muy importante para nosotros en casa. La madre es el pilar de la familia, pero sobre todo es quien une a los hijos entre hermanos. Pues muchas veces cuando falta mamá es cuando ya cada quien agarra camino para otro lado, pero mientras ustedes sigan existiendo y viviendo, pues siempre será un gran gusto poderla celebrar, no solamente un 10 de mayo, sino todo el tiempo. Y en honor a eso, y como pues somos mujeres, yo soy mujer, la presidenta municipal es mujer, pues les quisimos traer obsequios que les puedan servir. Traemos cristalería, traemos cuchillos, afiladores, y yo sé que es algo que dirán, eso es para la cocina, pero cuando he preguntado con mamá y les digo, ¿qué les parece si les regalamos maquillaje, una pinza para el cabello? Las mamás pues tienen ese don de primero pensar en la familia, pensar en los hijos, pensar en la casa antes que pensar en ellas mismas. Y entonces por eso también decidimos traerles pues estos regalos. Y pues el agente municipal, su cabildo, que la verdad siempre hacen buenos eventos, debo de reconocer que es una de las agencias que se organiza mucho mejor y que pueden hacer grandes eventos como el día de hoy.
Y pues traemos estos regalos. Ahorita van a ver la dinámica de cómo se les va a regalar para que pues no haya problema de que quien quiera almohada, quien quiera cuchillos o quien quiera vasos, ya va a depender de ellos y de ustedes de cómo lo quieran distribuir. Me decía la directora del DIF, eres mala, Alejandra. ¿Por qué, maestra? Porque les estás dando cuchillos. Y si de plano no agarra filo el cuchillo cuando estén enojadas, les estás dando afilador. Y pues un saludo de mi parte, un abrazo a todas y cada una de ustedes. Un abrazo, mami, y que la sigan pasando lo mejor. Reciban fuertes aplausos para la presidenta del DIF de nuestro municipio, Matías Romero.